Como último ejemplo de nuestras crepas saladas, veremos en esta ocasión eh, la preparación de una crepa de jamón con queso, donde hay un ingrediente, el jamón que no se derrite y el queso que sí se derrite. Por lo tanto, hay que tener muy buena conciencia del balance de los sabores, como vimos en nuestra crepa de queso con zarzamora. También tenemos que ver que el jamón quede caliente, eh, tenemos que ver el grosor del jamón, vamos a utilizar los mismos aditamentos que hemos venido utilizando, seguimos el mismo proceso de preparación, sin embargo en esta ocasión vamos a ver cómo nuestro chef añade los ingredientes de tal manera que haya un derretimiento del queso, que es lo que estamos buscando, y que el jamón quede a la temperatura que deseamos. Eh, vamos a ver ya en esta última ocasión, vea usted con detalle cómo se está haciendo, eh, quiero comentar que en el caso de las planchas de crepas mucho más industriales que no tienen ese reborde, si se tira, se llega a tirar la masa de las crepas, no hay mayor problema. Eh, es por ello que mucha gente encuentra más fácil ese tipo de creperas, aunque hay que estarlas limpiando mucho más constantemente, porque estas crepa, eh, creperas que tienen un reborde, como la que estamos enseñando, esta crepera roja, pues... Eh, tienen una limitante y permiten no tirar esa masa. Para algunas personas es una limitante, para algunas personas no tanto. Ya vimos que se cocinó, eh, ya vimos exactamente el punto que estamos queriendo. Eh, vamos ahora a proceder a dejar que se tueste un poquito más y añadimos los ingredientes. Vamos a poner primeramente el jamón de tal manera que se atempere, que tome esa temperatura adecuada y luego pondremos eh, el queso. Me va a decir, ¿qué pasa con la parte del queso que está eh, en contacto con, la, con el jamón? ¿El jamón está tibio o frío? Bueno, lo que va a pasar es que los lados izquierdo y derecho se van a derretir y en el momento en que doblemos nuestra crepa,